Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre el teatro de la memoria. ¿De cuál memoria? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que es lo que no podemos olvidar. Para, estar, para hablar de esto, está con nosotros Víctor Acevedo, él es director de teatro y en estas obras que tienen que ver con el teatro de la memoria va a estar incluso actuando. Víctor, qué lindo tenerte acá con nosotros en Mesa de Análisis. Un placer estar con vos en esta casa hermosa. Eh, con esta producción soñada y viendo tanta innovación en el estudio, ¿No te muy parece, feliz de estar. Pero, estoy fantástico, mar, maravilloso. Pero estoy pero, anonadado con lo que estoy viendo. Y aparte, imagínate, porque acá no es solamente una X foto. Tal cual. Eh, ¿Quién es el que estamos viendo ahí? Estamos viendo al autor de la obra teatral Helados. Uh -huh. Él es Sacha Barrera Oro. Él es un hijo de Jaime, un desaparecido de la dictadura militar argentina, uh -huh. eh, y su mamá tuvo un final trágico eh, de suicidio uh -huh. en su historia personal. Y esa que está ahí es un ser maravilloso, Margarita, eh, dejó de estar entre nosotros hace muy poco tiempo, eh, hace como unos dos meses aproximadamente. Uh -huh. eh, Margarita era una madre de Plaza de Mayo que se pasó 44 años de su vida buscando a su hijo. Uh -huh. Por suerte, Sacha Barrera Oro, que es como un hermano para mí, uh -huh. eh, me transmitió estos textos que son del Teatro de la Memoria, eh, sobre todo con este que vamos a hacer nosotros, que se llama Helados, uh -huh. y del que hablaremos en un ratito, pero en el que vuelca toda esta relación, toda esta búsqueda y todos estos 20 años de dramaturgia que Sacha tiene encima. Eh, él ya estuvo en mayo en la primera semana de la cultura argentina aquí en Ecuador. Dictó un taller de dramaturgia y le montamos una obra de teatro que se llama Hermanitos, que tuvo un muy buen trabajo de Gabriel Gallardo, de Lucho Ruedas, de Andrés Garzón, de Mauricio Vallén. Y yo, a mí me tocó hacer la dirección junto con, con eh, Jean Carlos Añasco Villasís, que me hizo toda la, la asistencia. La música fue toda de Lucho Rueda, y una cosa maravillosa porque en todos estos textos Sacha imprime este concepto de una búsqueda de la memoria, uh -huh. pero no es una búsqueda de la memoria eh, negativa, panfletaria, lo hace a través del humor, lo establece uh -huh. en las relaciones de los personajes, en estas diferencias generacionales maravillosas que hay que a veces nos provocan dolor de cabeza, separaciones, lejanías de amores, pero por otro lado nos implican eh, reírnos de nuestras propias contradicciones. Porque ¿no? porque es lo único que tal vez nos salva y nos vuelve a la sanidad mental. Sabes es, es interesante que a veces para buscar un personaje o para escribir sobre un personaje tenemos que que, que, que mirar en el mundo a ver dónde encontramos la abuelita perfecta. Sí. Pero acá la abuelita perfecta, mira eso. O sea, esa abuelita. es la abuelita perfecta. ¿Eh? Y, y abuelita. es la abuelita que te da justo la información de todo, porque es la, la vida entera de Sasha. Tuve la oportunidad de, de conocerla en los talleres que dictó de, de, de teatro. Entonces, el, el papá de Sasha eh, desapareció. Sí. Sí, sí, bueno, fue una persona que formaba parte de un movimiento de resistencia en un momento muy particular de la Argentina, uh -huh. que fue la dictadura militar argentina, un proceso cívico militar en el que mucha gente contribuyó para que se instalara un gobierno de facto y para que la democracia tardara mucho en llegar a la Argentina. Uh -huh. Y bueno, estas viejas que estaban muy locas uh -huh. y que desafiaron la autoridad, la han desafiado hasta la actualidad. ¿Qué les decían las madres? Madres de Plaza de Mayo. De la plaza, son las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza uh -huh. de Mayo. Eh, las abuelas llevan recuperados de los 500 niños reportados, 128. Uh -huh. eh, Estela de Carlotto es su, eh, su principal vocera. Y en el caso de las madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, una uh -huh. mujer. Poco a poco, estas viejas que están relocas, eh, 95, 96, 98. Eh, se, fa, se van con la ilusión de que algún día eh, sus hijos regresen Regrese, no. o que por lo menos les den información de dónde estaban, de qué se hizo con él. Tal cual. Eh, ¿Sabes qué es interesante cuando podemos juntar los cambios de, de, de hace un siglo? Eh, con la tecnología y en, en esta foto particularmente que parece casi que un montaje sí, eh, tenemos a Sasha pero real, es una foto real es, es Sasha llevando a su abuela sí, eh, en un iPad en un iPad a a una, hacer una demostración, a una, manifestación. una manifestación. Todos los jueves es histórico que en Buenos Aires y en el resto de las provincias, las Madres de Plaza de Mayo recorren las plazas principales de cada provincia haciendo un reclamo por la memoria, por la verdad y por la justicia. Uh -huh. Hablo de todo este trasfondo porque además en ese día en particular había una movida muy grande y mirá las cosas de la vida, una mujer como Margarita que toda la vida buscó la memoria de un país, la memoria política de un pueblo, eh, fallece casi en ausencia total de su conocimiento, primero tuvo una demencia, uh -huh. eh, luego tuvo una pérdida total de la memoria y finalmente fue determinada, digamos, con un Alzheimer que la llevó a una. A una eh, descomposición orgánica muy importante, una mujer que se sentaba todos los días a las 5 de la tarde en la en la ventana de su casa a mirar para fuera casi como un ritual eh, a esperar a, a que su si hijo llegaba volviera. A claro, sí. lo hizo hasta Mira, eh, muy avanzada edad. Es una ironía de la vida, ¿no? Eh, eh, no te voy a dejar a, eh, olvidarte, como país no te voy a dejar olvidarte, pero sin embargo la vida me causa Tal demencia, me causa Alzheimer y me va a obligar a olvidarme. Tal cual. ¿Sabes que la Elena Cáceres, que es mi compañera de la obra Helados, de la que te quiero contar un par de uh -huh. cosas? Eh, ella siempre dice que olvidar lo malo también es construir parte de la memoria. Uh -huh. Ella también es una exiliada de la dictadura militar argentina. Y ella vino a Ecuador. Eh, se vino a Ecuador uh -huh. hace casi 40 años uh -huh. con Poen Alarcón, dos uh -huh. actores. Bueno, ahora Poen está haciendo un montón de trabajos, está en el Tartufo, en el Centro de Arte. Eh, Elena, que está bueno, comprometida conmigo en este caso, los dos volvieron a las funciones, estuvieron mucho tiempo trabajando uh -huh. con teatro didáctico en colegios, los dos, y un poco en esta etapa de la vida, ya están como eh, los dos grandes, 70 años, uh -huh. bueno, el en 68 y la Elena 71. Y con una vitalidad de pensamiento, de historia. Y bueno, cuando yo se lo propuse a Sacha y le dije, voy a hacer helados y lo quiero hacer con Elena, que tiene 71 años. Ya tengo al chico joven que era un actor que yo había pensado en él y yo los iba a dirigir. Y me dijo, quiero que la hagas vos. Porque el, el, en este el, caso, la abuela es la Elena, pero y vos tú vas sos el. Yo. el, el, el el nieto, Tal o sea, cual. tú vas a ser Sasha, sí, sí, sí. Uh, es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable, ya regresamos no se vaya muy lejos, vamos a seguir conversando con Víctor Acevedo sobre el teatro de la memoria sobre helados y sobre un cúmulo de cosas que simplemente eso sí, no podemos olvidar Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hoy con Víctor Acevedo hablando sobre el teatro de la memoria. Víctor, en, en algún momento eh, supe de actores que de repente engordaban millón, <laughs> ¿no? o se ponían todos flaquísimos. <laughs> Bueno, y te digo esto porque, caso, claro, ah, porque te, te ah, vi hace, ah, hace unas sí, sí. cuantas semanas sí, sí. con una pancita. Una panzota en realidad, una. porque estaba muy... <laughs> estaba so, estoy sobrepasado incluso ahora de peso. Eh, mi peso normal debe ser de 70, 72 kilos. Y estaba pesando casi 100. Horror. Era una brutalidad. Y es que todo estaba por acá. Sí, sí, sí. Tenía <laughs> sí. una Yo no dije horrorosa. Nada. <laughs> Además, estaba con mucha ansiedad. Estaba comiendo, estaba fumando mucho. Eh, a cualquier hora. Lo que pasa es que también uno tiene un circuito de actividad en el que nosotros tenemos funciones de miércoles a domingo. Desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana y, comprenderás y claro, que comemos cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa porque hora, necesitas y no tienes el tiempo. Tal cual. Pero en el caso de esta obra de helados, tal vas a cual. tener que hacer de, de un joven. Hago de un joven. Y los jóvenes son flacos. Entonces yo te pusiste a dieta. Y esperé. entonces estoy haciendo un tratamiento eh, que tiene que ver con un sistema de nutrición y una dieta muy específica. Ajá. Y volví a uno de mis amores, que es el CrossFit, Ajá. y he bajado hasta ahora 14. 14 kilos y debo bajar 10 kilos más. Uh -huh. eh, de, debo estar para el mes de noviembre ya sin panza. Viste que ahora te está diciendo que la ropa me queda. <laughs> ¿eh? Me queda la ropa que es lo importante. Claro, qué lindo. Y, es, y es un requerimiento porque el personaje es muy joven Ajá. y yo no sé si doy, yo tengo 48 años que hace Ajá. muy poco cumplí. Ajá. Y tengo que aparecer un, un joven de 30, de claro, 20 y pico de, de 30. Día no sé si sí lo voy a lograr, igual la magia del maquillaje y todo claro. eso, pero eh, tengo, que, tengo que ser ese Sacha, tengo que ser ese autor. Eh, que Sacha tiene casi la misma edad uh -huh, que yo, Sacha uh -huh. tiene 46. Uh -huh. Y este. Eh, es eh, un requerimiento de él que este actor sea un actor muy joven pero que tenga mucho bagaje teatral uh -huh, claro pero es que es que incluso eh, siendo joven en el caso de Saya estamos hablando que no a cualquier joven de la vida se le desaparece el padre, mm. no a cualquier joven de la vida la madre se suicida, no a cualquier joven de la vida la abuelita está todas las semanas en la Plaza de Mayo eh, haciendo que el mundo recuerde que, que una dictadura hizo desaparecer a 500 personas, a 500 niños, y más, 500 eran niños. 30 mil los claro. desaparecidos. Hay un gran debate en la Argentina que es un debate estúpido que siempre establece gente eh, que tiene bueno claros intereses respecto de esas dictaduras pues las dictaduras acarrean eh, también como sistema un sistema económico filosófico claro. político que hace que la memoria se pierda ¿Eh? en los pueblos uh -huh. no entonces cuando hay un sistema en el que ignorar o perder el rastro de quiénes fueron tus antecesores y, y por qué ideas lucharon, bueno, ahí empezamos con otro tipo de problema, ¿no? Uh -huh. que, que tiene que ver con la identidad de los seres humanos uh -huh. y las características de un ser humano de un país perteneciente a una raíz. Claro, ¿no? y aparte de que no, que no podemos este quitarnos esa sensibilidad de que porque la economía está bien Lo cual entonces no importa que hayan sí, desaparecido sí, sí. No, 100 igual, 200 500 3.000 personas mil 30, personas tal cual eso se aborda en la temática de la obra uh -huh. de la que estamos hablando que es Helados, porque hay una apariencia de que en las dictaduras las economías florecen uh -huh, ¿no? uh -huh. sobre todo en las dictaduras militares y son los procesos de mayor endeudamiento que han habido en América Latina y en el mundo claro. no solo en América Latina claro ¿no? y, a, y en la parte personal es que cuando tú pierdes tu papá Tal cual. Cuando tú pierdes tu hijo, pierdes la no importa que es uno de los 30.000 que desaparecieron, no, porque no. No, es que no, no es que no es lo mismo mirar en el, en, en el, en el periódico y decir, se este ahogaron periodo, 300 claro. personas que querían salir de, sí. del África a y no llegaron Estado, a que claro, ese era tu el, papá. Ta, y además que el Estado se organice con una fuerza represiva, uh -huh. porque nosotros como ciudadanos pagamos impuestos para que las instituciones militares en algún punto defiendan la integridad de esto que llamamos nación, uh -huh. de este conjunto de saberes, de estas identidades. Eh, antiquísimas que cuidamos con mucho amor de nuestros procesos de comunicación y de comunicación política. ¿no? Uh -huh. Y en ese proceso duro y complejo aparecen los crímenes de Estado que están reflejados en estos 20 años de dramaturgia de, de Sacha Barrera Oro. ¿Sabes que Ecuador tiene pues algo de dramaturgia bastante... Eh, cruenta sí. ¿no? que es justamente eh, algo que se llama cruces sí, sobre el agua sí, que los recordamos en, en un mes específico y, y, y coincidentalmente la obra helados que tiene que ver con otras cruces, sí. eh, va a ser el 15, 16 da y cual. 17 de noviembre. de noviembre. Y elegimos la época específicamente por eso. Uh -huh. eh, hay un tema, eh, yo creo que al Ecuador en general, yo hace 23 años que vivo acá, soy de ya soy argentoriano digamos uh -huh. soy de Argentina de nacimiento pero hace 23 años que vivo acá y estoy plenamente identificado con la re este es el país que elegí para vivir uh -huh. no es un país de paso es un país en el que quiero dejar mis cenizas uh -huh. y las quiero dejar porque se transformó en la patria que me dio todas las oportunidades uh -huh. de ser de amar de creer de esperar eh, de soñar de hacer posibles un montón de cosas por la amabilidad por el clima por millón cosas pero lo más importante es que eh, en estos 23 años yo pude observar que fue el primer in intento real y, y creíble de un sindicalismo organizado, el de uh -huh. las cruces sobre el agua, y al que un poder muy fuerte le dijo, bueno, esto no, y esto se paga con la vida. Uh -huh. En la obra de teatro Helados, que por eso elegimos esta, y además no lo hicimos casualmente, porque ese día vamos a hacer una ofrenda uh -huh. de agua. Eh, me refiero a hacer un homenaje a la orilla del, 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 del río Guayas, de río Guayas uh -huh. eh, que, porque el estreno va a ser en la casa Pulsen. Eso es en las Peñas, ¿Eso yeah. en las Peñas uh -huh. a la subidita de las Peñas, uh -huh, uh -huh. Eh, un poquito más arriba del MAC, eh, ya, ya subiendo a las Peñas, uh -huh. ¿no? al ladito de la escalinata por la uh -huh. que uno sube del MAC, ahí para entrar a la calle Numa Pompilio Llona. Uh -huh. Y es eh, muy importante porque además de ser un espacio recuperado y tal, y que se otorgó para este tipo de trabajo, es un lugar que habla o que cuenta una memoria muy importante eh, del, del sindicalismo ecuatoriano y del sindicalismo costero. Claro. Entonces, ¿no? ju juntamos sí. este 15 de noviembre Tal ecuatoriano cual. con justo el 15, 16 y 17 de noviembre del 2018 que se presenta Helados en la Casa Polson en Las Peñas. Es momento de hacer una última pausa en mesa de análisis articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, ya regresamos. En mes de análisis arte y cultura, conversando con Víctor Acevedo sobre esta obra que se va a llamar Helados y que la vamos a ver en la casa Polsen en Las Peñas, 15, 16 y 17, 17 de noviembre, pero que es parte de esto que se llama el teatro de la memoria, porque hay ciertas cosas que no se olvidan. Una manera de no olvidar es hacer una pintura. Tal ¿no? cual, tal cual. Ahí a tenemos artistas, a Margarita, ¿no? Ahí está Margarita, eh, un poquito antes de irse de este mundo. Uh -huh. El artista plástico se llama Andrés Cassiani, un tipo que es un capo en Mendoza y en Argentina, eh, de una plástica muy interesante y de un reflejo de la realidad y de la memoria muy interesante, uh -huh. y es con muy muy amigo, casi como hermano de Sacha Barrera Oro, yeah. y casi todas sus obras están ilustradas por él. Así yeah. que bueno. Entonces, en helados, está Elena, esta Elena Cáceres, esta Elena Cáceres es tu abuelita. Entonces, eh, sí, yeah. es, es pues, que una relación muy interesante, pues yo pienso que a medida que, sobre todo, las mujeres van perdiendo como los rótulos o los cánones en las que las queremos poner. ¿Viste? Uh -huh. Vos empezás a lo mejor una relación con una mujer. Que es tu madre, después se hace tu amiga, después es tu compañera, después es tu abuela, después es tu consejera, después es tu hada, después es tu, no sé. Y después tu bebé, porque tienes que cuidarla porque claro, se te va. Igual, ¿Mm? creo que, que eso es. Y la Elena un poco se ha transformado en eso, ¿no? Es una vieja que llegó acá hace como, como 40 años, ha tenido hijos en crianza, la ¿Mm? conoce mucha gente porque ella con su esposo puede hablar con Tuvieron durante muchos años colonias de vacaciones que se uh -huh, conocían uh -huh. mucho y además trabajaron para una empresa haciendo mucho teatro didáctico en las escuelas, llevaban una obra de una vaca. Y de, después de un, de, un, de un espantapájaros y tal. Y, y tenían mucho de eso. Ajá. Y hoy la Elena llega justo en un momento. Yo creo que las obras te llegan en un momento como actor y como claro. director única en tu vida, ¿no? Claro, es, Así es, que, no, hay, no hay coincidencias. No. De alguna manera algo sucede. El en, universo eh, lo ordena eh, es, para sí, esto. Es, junto. Y este universo. Junta también a Nerio David Pérez Tan haciendo bueno. la música, que es fabuloso. No, y, y a no su sabes, esposa, Anita. Anita Buljubasic, que además Ajá. de ser grandes amigos, los cuatro que estamos como en ese trabajo, los cinco que estamos como en ese trabajo fuerte, los cinco somos argentinos. Uh -huh. Anita Buljubasic, Nerio David Pérez, uh -huh. la Anita está haciendo la producción, el Nerio está haciendo eh, la música, que además, eh, digamos, cuando les una cosa es que yo hable de la música, uh -huh. lo que yo le puedo uh -huh. pedir, no sabes lo que son las interminables noches en la ciudad? De Adela la Fuente, donde nos juntamos en un balcón donde se ve toda la ciudad, Nerio tocando y componiendo a uh -huh. medida que nosotros vamos entendiendo el texto, ¿no? Uh -huh. Una cosa maravillosa. Y Jean Carlos Añasco Villasís, que hace todo el proceso de asistencia general, eh, y bueno, Ubriaco Investigación Teatral, que es nuestra compañía de teatro que hace la producción de uh -huh. todo esto. Eh, la foto la va a hacer Joshua Degel, así que ya estamos garantizados con la calidad. El Billy Díaz hace el maquillaje, eh, tenemos un desarrollo de vestuario maravilloso de un diseñador nuevo pero excelente que se llama Elías Bartolomé. Uh -huh. La verdad que hay un, un trabajo maravilloso. Eh, la costura la segreta Jambay. De, de detalle, porque incluso los, los panfletos de supuestamente sí. eh, gritar eh, o qué sé yo, los, eh, tienen, tienen una. Una técnica que normalmente solamente se usa en Argentina un repujado especial. Tal cual, tal uh -huh. cual. Se llama filigrana y es como de acá, ¿viste? La de, los, la de las joyas de cuenca, Ajá. que siempre fueron famosos por eso. Allá se hacen eh, con el eh, con el pincel y uh -huh. hay que aprender, ¿no? Claro. Hoy por hoy en la casa de la Ana se vino hace un poco tiempo de Anita Wolchowacic. Hace muy poco tiempo regresó de Buenos Aires porque bueno está produciendo la carrera uh -huh. de su hija y qué sé yo que le está dando muy bien a la, la, a la, la Ana Paula, Paula. Uh -huh. Y le está yendo muy bien. Y bueno, eh, en este proceso, ella vino como loca y quiso hacer. Entonces agarró la, una parte de la sala de su casa y la transformó en un rincón de la boca y ha llenado de planchas de color. La verdad que tiene, han creado un ambiente hermoso. En ese ambiente hermoso también producimos helados. Uh -huh. Esta, esta secuencia. Ahora, ¿Y por qué helados? Mira, se llama helados, porque y tenemos la suerte de que haya una compañía que haya apostado por nosotros que fabrica helados, porque hay que montar una heladería en escena. Estos dos personajes están en escena, se encuentran ahí, el público no entiende muy bien quiénes son y a medida que va pasando el tiempo se van dando cuenta con un lenguaje poético maravilloso, uh -huh. muy divertido, porque además tiene un, un nivel de humor tan interesante, viste, P pese a lo trágico de la historia. Es terrible uh -huh. lo que sucede, pero pero es maravilloso la manera en la que se cuenta. El uh -huh. eh, Sacha Barrera ahora es un experto en poder encadenar eh, relaciones de personajes que interactúan y ahí está la magia, ¿no? Uh -huh. Bueno, ellos van. Eh, eh, esta obra se escribió en el año 2001 en uh -huh. Argentina, uh -huh. en plena crisis Argentina, que lamentablemente hoy se está repitiendo uh -huh. y en peor escala. Eh, y en el 2001, la gente, eh, él la escribe yendo en un viaje desde Mendoza hasta Buenos Aires en bus y ve en los paraderos del bus, en los terminales cómo había gente que miraba comer a otra gente. Uh -huh. Viste, acá no es muy común porque en Ecuador, eh, si hay algo que no caracteriza la pobreza, es la falta de comida. Uh -huh. Uh -huh. La, fa la pobreza es el Por no acceso a ciertas clima, cosas, claro. tal cual. Pero acá hay una uh -huh. abundancia de comida que eso no se nota. Pero uh -huh. en Argentina, la gente que es pobre, no tiene para comer. Entonces en la obra se habla específicamente de esto, ¿no? De que unos comen y otros ven comer. Uh -huh, uh -huh. Pero no es que estos personajes son pobres, sino que están degradados porque han pertenecido a una clase social que era la pujante clase social media argentina. An anterior, y que de repente se quedan sin. sin y, se y, y de pronto medias. se quedan sin nada, pero tienen que mostrar que igual lo están haciendo. Entonces inventan una especie de estatus social uh -huh. en la que ir a ver, comer los helados de otros, uh -huh. es una manera de consumir, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Lo cual es un espejismo brutal, porque cuando uno deja de acceder a ciertas uh -huh. cosas que son un derecho como la alimentación, la felicidad, uh -huh. Uh -huh. el derecho a la vida, al buen vivir, a la historia, que Ecuador, digamos, se ha caracterizado en el mundo en el último tiempo por consagrarlo en su constitución, uh -huh. que uno tiene el derecho de ser feliz y de vivir bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, y helado es eso, y además helado simboliza toda esta panacea que nos venden de las cosas. Viste que los helados son terribles, son claro. riquísimos, si me quiero comer un helado, y después empezás a comerte el helado y te lo tenés que comer así, porque se derrite en dos patadas, se te, se te va como, es, como se va el tiempo, como se va cual, la vida, como cual. se nos ha ido el tiempo aquí, Dios yo no mío. puedo creer, ah, a, a mí te tampoco, te... porque cada vez que vengo me mundo, esto es maravilloso, en todo caso, señoras, señores, que ustedes que nos comparten su vida, sus helados, eh, aquí en mesa de análisis, les agradecemos muchísimo por estar acá. Víctor, muchísimas gracias, gracias por bien. venir siempre. Muchas este gracias. canal está abierto a ti y por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis de Articultura. Soy Karina Galvez y los invito a que vayan a ver Helados en la Casa Polsen en el ¿cuándo era? 15, 16 y 17 de noviembre en Las Peñas. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los espero la próxima semana.